El fantasma de la placita. Oye, ¿por qué caminas tan ligero? No puedo caminar tan rápido. Mujer, tengo apuro. No he comido desde anoche. Hoy salí de la casa muy temprano y no alcancé a comer nada. Le dije a mi madre que de tardecita regresaría y que me guardara algo de tasajo con algunas tortillas. Hola, perro. Todos los días nos ves. Y siempre nos ladras. Ven, ven, amigo. Síguenos. ¿Te vas a quedar en la casa de tu tía? Ya es de noche. O pasamos por la placita, donde tu hermana. Bueno, sí. ¿Sabías que en esa casa cercana a la de mi hermana, mucha gente dice que ven a alguien? Sí, algo escuché de eso, pero yo no creo en esas cosas. En este pueblo la gente inventa muchas cosas. Bueno, allá usted. Perro, ¿y tú por qué estás tan intranquilo? ¿Tendrás hambre? Carajo, mire para allá, a la entrada de esa casa. Esa vaina. ¿Qué es? Te lo dije. Salgamos de aquí. Mm-hmm.